A dar inicio a nuestro segundo bloque de razonamiento matemático. Ahora sí, continuando con los ejercicios del número 4. A ver, Dairo, ¿qué podemos hacer en el número 4? Sumar la esquina de la izquierda y la esquina de la derecha. Podemos sumar, claro, y me da en el centro, ¿no? A ver, sumamos, me dice la esquina de la izquierda y de la derecha. Vamos a poner aquí. Sí, esto de aquí sumamos y luego me va a dar el centro, ¿no? Sumando. Muy bien, a ver, probamos 28 más 14, sí, es cierto, me da 42. 96 más 19 me va a dar 115. Y por último, 18 más 27 me da X. Dairo, ¿cuánto me sale esa respuesta? 18 más 27 sale 45. Sale 45. Y tenemos la respuesta del ejercicio 4 de tu texto. Muy bien, Dairon. Excelente. ¿No puedes dejar un rato ahí? Sí. Pero tenemos que avanzar lo más rapidito que se pueda, ¿ya? Para todos, porque el tiempo aquí se nos corta rapidísimo. Y si no, nos falta después el tiempo. ¿Ya? Esta parte es la que sobre todo tienen que anotar. Mientras que yo voy haciendo con los compañeritos, mientras que voy explicando, ustedes van trabajando, van copiando para que no se atrase. ¿Sí? Muy bien. Avanzamos en la número 5. En la número 5 voy a preguntar, a ver, Matías Guzmán, no, Matías Gómez, siempre digo los dos, me confundo entre Guzmán y Gómez. Matías Gómez. Dime, Mati, ¿qué puedo hacer aquí? Sumar los de abajo. Sumo los de abajo, ah, ya, de abajo hacia arriba, ¿no? Sí. Ya, muy bien, sumo los de aquí abajo y es de abajo hacia arriba. Perfecto, ¿no? Miss. Dime. Tuve problemas con internet. ¿Podrías acceder un poquito solamente para tomar captura de pantalla? A ver, Jimenita, terminamos y lo retrocedo, ¿ya? Vamos avanzando, vamos avanzando porque si no se nos queda un poquito el tiempo. O si no, te lo mando por interno, también puede ser. ¿Ya? Listo. Gracias. Perfecto. Entonces tenemos aquí 14 más 5 me da 19. Ya está, 14 más 5, entonces me da 19. 12 más, no, perdón, 15 más 2 me da 17. Ya está. Mati, ¿cuánto me va a dar la respuesta de 12 más 8? 20, mis. 20, X vale 20. Entonces, ¿se dan cuenta que cuando ya establecemos una relación, una ley de formación, va a ser más sencillo poder encontrar la respuesta? ¿Ya? Tenemos, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver. Meredith. Dime, Meredith, en la número 5. ¿Qué hemos hecho en la número 5? No te oigo, Meredith. Tampoco te oigo. Algo pasó con el microfonito ahí. No te preocupes, arréglalo un poquito, arréglalo. Y en el siguiente ejercicio te pregunto. ¿Ya? Arréglalo, mientras arréglalo. Para que estés tranquila, porque ella quiere participar. Y obviamente cuando alguien desea participar es bueno. Vamos a ver aquí. Cielo, en la número 5, ¿qué puedo hacer, Cielo? ¿Todavía? Vamos a ver. Ahí está Meredith, está reparando su audio. A ver, Ariana Soto, ¿qué podría hacer en la número 5? Puedo sumar 15 más 19. 15 de más arriba para abajo. De arriba hacia abajo, ¿no? De arriba hacia abajo voy a sumar
¿Sí? Y me da 46 más 91, 137, sí cumple. 24 más 19, 43, también cumple. Y entonces 15 más 19, justo lo que me has planteado. ¿Cuánto es, Ariana Soto? 34, mis. 34, muy bien, 34. ¿Ya? Esa es en la número 5. En la número 3 que sigue, bueno, estamos haciendo como está tu texto, ¿no? Al ladito, al ladito, al ladito. Del 1 al ladito está el 4, del 2 al ladito está el 5 y del 3 al ladito está el 6. Entonces, la número 3 y la número 6. Vamos viendo. ¿Ya? Número 3. A ver, me va a trabajar Dylan. Y la número 6 me va a trabajar. A ver, vamos a ver. Meredith, ¿se arregló el micrófono? A ver. ¿Mis horas me escucha? Ahora sí, ya. Entonces la número 6 lo haces tú, ¿ya? La número 5 lo va a hacer Dylan y la número 6, Meredith. A ver, Dylan, en la número... No, la número 3, ¿no? La número 3. Dylan, dime, ¿qué podemos hacer? Tenemos que sumar. ¿Ya? ¿Quién suma? 4 más 12, de lado, 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 lado. Este cajoncito, ¿no? Este cajoncito, entonces, se están sumando. Entonces, tenemos 15 más 10 es 25. Muy bien, 24 más 12 me da 36. Y 10 más 78, ¿cuánto me da? 88. ¿Sí? 88, claro que sí, 88. Meredith, vamos a ver. Meredith, en la número 6, ¿qué podría hacer? Sumar mi. Sumar, a ver si sumamos. ¿Cuál sumaríamos? 7 más 2 da igual a 9. Ya, 7 más 2 es igual a 9. ¿Sí cumple? A ver, 19 más 14 me da 18. No, mis. Entonces no puede ser suma. Vamos a ver otra formita. A ver, pensamos un poquito. Ya. A ver, tengo aquí, voy a preguntar a las manitos alzadas. A ver, Jafit, dime, ¿qué podría ser? 2 por 14. Ah, de manera vertical, ¿no? 2 por 14, sí cumple, me da 28. 9 por 18, 72, 7, 100, ah, sí, 162, sí cumple. Entonces, encasillamos y es de arriba hacia abajo, multiplicación. Tenemos que colocar entonces 2 por 14 me da 28, 9 por 18 me da 62 y 7 por 19 es X. ¿Cuánto vale X? 133. 133. Ah, sí, acá no he cambiado, vamos a cambiar mi Francia. Siempre se pasa un numerito, mis. Sí, aquí. ¿Qué pasó? Ay, ¿dónde está? Aquí. Listo, aquí vamos a poner entonces con plumoncito nada más para no retroceder. Sería 133. Ya está para todos. Listo. Vamos a dejar un tiempito para que tus compañeritos puedan copiar. ¿Sí? ¿Podría ser la 7? Claro, sí puedes hacerlo. Ya, vamos avanzando, La 4, yo puedo ser la 4. La 4 ya está hecha. Ya, pasó. Sí, me había olvidado. Ya, está hecha la 4. Quiero escuchar a Kiara. Kiara me va a hacer la número 10. Quiero escuchar a Kiara. Quiero escuchar a Franco. Franco va a hacer la número 8. ¿Ya? Voy a escuchar a Oriana y a Lorraine.
Ya, a ver, vamos a ver. Listo, terminamos ya de copiar. Y vamos a continuar en la número 7, Meredith. Sí, mis, 4 por 35 sale 140. Ya. 18 por 9, 162. Ya. Y 19 por 95 debe dar el resultado. ¿Eh? 19 por algo tiene. Me has dicho por algo, claro. Mejor porque lo hacemos al revés para que me salgan de acá. 140 entre 35, ¿sí? Me sale más rápido, dividiendo. ¿Sí? Dividiendo me sale 4. A ver, vamos a dividir. 162 entre 18 me sale 9. ¿Y 95 entre 19 cuánto me sale? Me sale 5. Sale 5, ¿ves? Ahí sí era más sencillo, ¿no? Entonces, cuando hay veces hay... Hay formas, no importa, al revés. Lo que te va a mandar, mira, es la, ahí está la flechita. La flechita me indica de dónde sale mi operación. ¿Ya? A ver, la número 10. La número 10 le dije a... ¿A quién le dije la número 10? ¿No fue a Kiara? Kiara, misa, Kiara. Kiara. Kiara, la número 10. Sí, ¿qué hacemos? Se multiplica 9 por 7 y 263. Ya. O sea, voy a multiplicar esta columna y aquí está la respuesta. ¿Eso es? Sí, sí. Sí. Ya, vamos a ver. Multiplicamos entonces esa columna y aquí está la respuesta. Tenemos 7 por 9, 63, si cumple. 10 por 4, 40, también cumple. Y 6, 9 por 6 le da X. ¿Cuánto vale X? A ver, Jeremy, concéntrese, ¿qué está haciendo? ¿4? A ver, este con Kiara, ¿quién fue? Ay. 54, mis. ¿Kiara, 54? Sí, mis. 54. ¿Ya? 54. Ya, muy bien, ahí tenemos en la número 10. La número 8 le indiqué, me parece que fue a Franco. ¿Sí? ¿Fue a Franco? A ver, Franco, en la número 8. ¿Qué podemos hacer, Franco? Multiplicar. ¿Qué multiplicamos? 5 por 8. Ah, ya, de arriba hacia abajo. Entonces vamos a hacer de arriba hacia abajo, voy a multiplicar. 5 por 8, 40, es cierto. 9 por 7, 63, también es cierto. 10 por 11, ¿cuánto es? 110. 110. Ahí está la respuesta del ejercicio 8. Muy bien. La número 11 le indiqué, me parece que fue a... Oriana, mis. A Oriana. Muy bien, Oriana. Oriana, la número 11. A ver, observamos. La respuesta se encuentra en este cajoncito. De aquí. Ahora, mira, aquí observamos que estos son números grandes. Para hacerlos pequeñitos, o divides o sacas raíz. ¿Qué podrías hacer? Sacar raíz. Sacamos raíz. Entonces vamos a sacar el sacar raíz porque está muy grande. Ese número no me conviene para obtener el 12. Si tengo un 2, ¿cuánto me falta para 12? ¿10? Falta 10, por lo tanto, raíz de 100, ¿cuánto es? 10. 10, muy bien. Y 10 más 2 me va a dar 12. Raíz de 81, ya tengo 3. ¿Cuánto será la raíz de 81? 9. 9, 9 más
más 3 es 12. Por lo tanto, me falta raíz de 64. ¿Cuánto es la raíz de 64? ¿Cuánto es la raíz de 64? Dos números igualitos, dos números igualitos que me dan 64. Dos igualitos. A ver, 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4. Sí, 4 por 4 me da 16. 4 por 4, 16. ¿Cómo te digo? 5 por 5, 25. 6 por 6, 36. 7 por 7. 49. 7 por 7 es 49, Miss. Falta 8 por 8. 8 por 8 es 64. Entonces la raíz de 64 es 8. 8, muy bien. Entonces vamos a colocar que 8 más 4 es X. ¿Cuánto vale X? Es, vale, 12. 12. La raíz de 64 era 8 más 4 me da 12. Muy bien, Oriana, muy bien. Ahora le indiqué a Lorraine, ¿no? Lorraine, vamos a escucharla a Lorraine en la número 9. A ver. No la encuentro, no la encuentro. Creo que sí. Acá está, acá está. La encontré por acá. Ya. ¿Qué hago, Lorraine, en la número 9? ¿Qué hago? Adriano, ¿qué hago en la número 9? ¿Qué podría ser? Miren, en el centro está la X, entonces en el centro está la respuesta. ¿Qué hago? ¿Qué hago con estas dos columnas? Esta columna y esta columna, porque en el centro está la respuesta. ¿Qué haría, Adriano? ¿Qué podría hacer, Mel? Mel, ¿qué puedo hacer? Nada, Sebastián Joyo, ¿qué hago con esas dos columnas? ¿A mí? No es esto. Nos lo multiplicamos, lo multiplicamos. No, se multiplica. Se multiplica. Por 8 sí. Me da 72. Por 9 me da 90. Y 8 por 11, ¿cuánto es, Sebastián? 8 por 11 es 88. Ahí está, 88. 88. Y la número 12, vamos a ver. Vamos a ver. A ver, Jimena. Dime, Jimena, en la número 12, ¿qué hacemos? Ya, mis. Sería el número 12. A ver, Alanis, ¿qué puedo hacer en la 12? La raíz cuadrada. La raíz cuadrada. Ah, ya, de aquí.
Ya, la raíz cuadrada saco ahí de 25, de 36 y de 49. ¿Tienes buena lógica? Muy bien. José Jesús, ¿cuánto es la raíz cuadrada de 25? 5. Raíz cuadrada de 36. 6. 6. Raíz cuadrada de 49. 7. 7. Ya, entonces lo que tenemos que hacer es sacar la raíz cuadrada y luego lo vamos a sumar para que me dé el del centro. Entonces ahí sumamos 6 más 5 me da 11, 4 más 6 me da 10, por lo tanto raíz cuadrada de 49 es 7. 2 más 7, ¿cuánto es? 7. 9. Sale 9, pues tendríamos que sumar, sale 9. Muy bien, hasta aquí hemos terminado. Mi Francia, ¿podemos hacer la tarea? Si hacemos rapidito, vamos a trabajar, ¿ya? Si hacemos rapidito, lo trabajamos, a ver cuánto tiempo nos queda. Vamos a ver. Ah, todavía hay un poquito más de tiempo, vamos a ver, ¿ya? Esta vez voy a dar prioridad a todos los que tienen su manito alzada. A ver, todos los de manito alzada me van a decir que vamos a relacionar con flechas, ¿ya? Para no colocar todo. Ya tengo 10 participantes, ¿ya? Está más que suficiente. A ver, vamos a ver, empezamos con Fir. En el número 1, ¿qué hay por hacer? La incógnita. 7 por 9. Ah, ya, muy bien. Hemos relacionado así. Ahí, y hemos multiplicado. ¿Así? Sí, Miss. Ya, muy bien. Entonces, para no colocar todo, hemos relacionado esas filitas. Ya vamos a ponerlo. Lo puedes hacer también de esta manera en tu tareita, no hay problema. Yo entiendo. Y acá vas a tener que hacer así, ¿no? Entonces, aquí que vas a colocar, coloca solamente tu respuesta. RPTA. RPTA sería 7 por 15, ¿sí? 7 por 15. ¿Y cuánto es 7 por 15? 105. Sería igual, a ver aquí, igual, ahí está. 105, ¿no? 105. Ya está, así de sencillo. Cuando tengas que presentar tarea, hazlo lo más sencillo posible que tú lo entiendas. A ver, la número 2, Dairo. En la número 2, ¿qué hago? Lo divido 32 entre 8. Ah, ya, por aquí. Entonces la flechita va a ir así, ¿no? La flechita va a ir así y estos se van a dividir. ¿Así? ¿Sí? Y esta será la respuesta. ¿Eso me quieres decir? Sí, Miss. Sí, ya está. Perfecto. Como va a cumplir la relación para todos va a cumplir la relación, ¿cuál sería la respuesta? La respuesta sería 54 entre 6, 9. Ya, ¿y en dónde está la incógnita? RPTA, 54 entre 6, la 70, entre 7, 70 entre 7 es igual a 10. Muy bien, 70 entre 7,
Aquí colocas es igual a 10. Ya está. ¿Ves qué sencillo? Mira, no había tanta cosa por hacer. Porque ahí va a ser más fácil poder graficarlo encimita. Cuando es la explicación, necesariamente tenemos que colocar todo porque es importante hacerlo. En la número 13, a ver, Cristian Vázquez, dime. ¿Mis debo dividir? A ver, ¿quién dividirías? A ver, fíjate, ya hemos utilizado aquí. Divido, si divido no me sale. Hacia abajo, tampoco. ¿Qué podría ser? A ver, ¿qué me dice Jimena? La veo ahí con su ojota, angosta, su raíz. Raíz cuadrada. Raíz cuadrada, pues. Raíz cuadrada. Aquí voy a sacar la raíz cuadrada de todos. Raíz cuadrada. Raíz cuadrada 81. Y luego sumamos, ¿no? Más. Y luego aquí es el igual. ¿Sí? ¿Así es para todos? Sí, ¿no? Uh-huh. Ya. La raíz cuadrada de 81, 9 más 2, 11. Raíz cuadrada de 4, 2, 2 más 5, 7. Raíz cuadrada de 9, 3. Y 4 más 3 sería 7. RPTA, muy bien. 3 sería raíz cuadrada de 9 es 3. Más, porque me estás indicando más 4, ¿no? Y aquí es sencillísimo colocar igual a 7. ¡Listo! Sencillo, fácil, ya lo entendiste. ¿Te das cuenta que es sencillo para poder trabajar? Muy bien. ¿Puedo borrar? ¿Todavía falta un poquito? Sí, Miss. Sí, puedo borrar. Excelente. Ya está. Avanzamos. Avanzamos. Vamos a ver las dos ultimitas y con esto ya nos vamos. A ver, tenemos. ¿Ya? A ver, vamos a ver aquí. ¿Ya? Todos los que son de manito alzada. Vamos a ver. Y los que están así manualmente también los veo, ¿ah? También los veo. A ver, Oriana, ¿qué puedo hacer aquí? ¿Restar? ¿Restamos? A ver, ¿quién restamos? No, digo sumar. ¿Sumamos? A ver, ¿quién sumamos? 3 más 1, 4. Y a ver acá abajo, 4 más 9. No se puede. No se puede. A ver, ¿quién se dio cuenta? A ver, vamos a ver quién se ha dado cuenta. Hija Pete. Javier, menciones ya. Hay que dar oportunidad un ratitito a ver quién más. Si nadie me da la respuesta, lo hace Javier. Ya, porque tengo acá varias manitos alzadas. Se supone que tienen la respuesta. Se supone. Si no, bajan la manito. Porque voy a preguntar. A ver, aquí tengo a. A ver, aquí tengo a David. A ver, David, ¿qué hago? Sí, creo que es así. 3 menos 1 y después la respuesta es 2 y después lo ponemos al cuadrado. A ver, si es 3 menos 1 sería así, 2 y 2 al cuadrado es 4. Pero a ver acá abajo, 4, no, restamos 9, me sale menos 5 y menos 5 al cuadrado es 25. No cumple. A ver, José Jesús, ¿qué puedo hacer? Mi hija me pensaba que era sacar al cuadrado, a mí se me hizo confundir.
¿Ya? ¿Cuál le sacaste al cuadrado? No, ya me confundí. Ya te confundiste. A ver, ¿alguien más por ahí? Alguien, tengo manitas alzadas. A ver, Dylan. Mis ahí salía 3 más 1, es igual a 4. ¿Ya? Ahí también salía 5 más 2, es igual a X. X más 3 es igual a 7. Sería igual a 7. Igual a 7. Ya. Pero 7. Previo, recuérdense que aquí han sacado que la raíz de 1 es 1, la raíz de 4 es 2 y la raíz de 9 es 3. Por lo tanto, esa raíz va a ir hacia la izquierda y van a ir sumándose. Entonces, la respuesta sería para X, RPTA, va a ser igual a la raíz cuadrada de 4 es 2 más 5 es igual a 7. Ahí tenemos, ya, ahí tenemos el ejercicio número, ¿quieres? No voy a ganar el tiempo. ¿Ya? Faltan 3 minutos. Y en este caso, a ver, en la número 5, ya que te queda de tareita, a ver, Alanis. Yo sé. ¿Qué hago, Alanis? Salió ya. Le sacamos. Le saco. ¿Qué le saco? Se pasa el tiempo. A ver, Camila, ¿qué saco? Le saco la raíz cuadrada de 49 y de 81. A ver, le saco el resto. Ya, la raíz cuadrada sería 9 y la raíz cuadrada sería 7 y luego lo resto. Ya, si cumple, esto sería igual. Le saco la raíz cuadrada de 100, sería 10, y la raíz cuadrada de 81 sería 9. 10 menos 81, 1. Sí cumple, por lo tanto, voy a sacar la raíz cuadrada de 64 y la raíz de cuadrada de 36 y se van a restar. La respuesta sería, RPTA, ya, sería, ¿cuánto sería, Camila? No hay. ¿Cuánto es la respuesta ahí, Jafi? 2. 2. Dígame, ¿cuál voy a colocar? La raíz cuadrada de 64 es 8 menos la raíz cuadrada de 36 es 6. Ya, y la 2 se restan, es igual a 2. Muy bien, ya tenemos hasta nuestra tareita resuelta para todos, para que lo puedas tener y ya no te sientas de que mi tareita no lo hice, ¿ya? Ahí lo tenemos. Muy bien. Ahora sí, vamos a toma captura de nuestros textos bien abiertos, rapidísimos, que ya nos tenemos que ir. A la 1, derechitos. A las 2, derechitos. A ver, Nicole, su texto. Ahí está. Todos con su texto abierto. Y a las, 3. Sí. José Jesús, sí. Texto. ¿Qué página era? Capítulo 5. La 30 y 31. 30 y 31, gracias. Ahí está, 1, 2 y 3. Muy bien, Adriano, está trabajando el texto. 1, 2 y 3, abierto, ahí lo tenemos. ¿Listo? ¿Dónde está mi asistente? Sí, ya está, perfecto. Entonces, muy bien, mis niños, hoy día sí, hasta aquí ha sido nuestro trabajo del día de hoy. Muchas gracias a todos, cuídense bastante y a seguir repasando.